El artículo 178 del Código Procesal Penal establece que para que se le dicte prisión preventiva a una persona se deben de reunir cuatro condiciones, cuatro requisitos, porque la prisión preventiva es una excepción, no la norma. El primer requisito es que exista peligro de fuga, pero yo creo que está claro que los compañeros de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado para enfrentar los cargos que el Ministerio Público les había imputado. Es lógico pensar que no hay riesgo de fuga porque si se presentaron es porque no están, digamos, no tienen la intención de fugarse. El segundo requisito tiene que ver con que las personas que están siendo acusadas intenten, digamos, entorpecer la investigación. Sin embargo, la investigación del caso de Guapinol terminó hace un año. Entonces, no hay razón para creer de que si están en libertad van a entorpecer la investigación. Tercer requisito es que exista un riesgo fundado de que se reintegren a la organización criminal. Estamos hablando de que su organización es el Comité de Defensa de los Bienes Comunes. No son criminales. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos públicamente ha reconocido a estas organizaciones y a estas personas como defensoras de derechos humanos. El propio Mecanismo Nacional de Protección ha reconocido a las personas de Guapinol y a sus comités como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Entonces, por tanto, ese tercer requisito tampoco aplica. Y el cuarto requisito para aplicar la prisión preventiva es que exista un riesgo fundado de que estas personas puedan atentar contra la vida de quienes han denunciado. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que los compañeros y compañeras de Guapinol van a atentar contra el poderío que tiene la empresa Los Pinares? Yo creo que a mí me parece que es irrisorio. En ese sentido, está claro, en el caso de Guapinol no se cumplen con los cuatro requisitos que establece el artículo 178 del Código Procesal Penal para aplicar la prisión preventiva. Por tanto, la jueza Lizeth Vallecillo ha cometido no únicamente una injusticia, sino que también una ilegalidad, porque ha aplicado una prisión preventiva a pesar de que el Código Procesal Penal dice una cosa completamente distinta para aplicarla, y en ese sentido es lógico que se está utilizando la justicia como un mecanismo político para atacar a las personas defensoras de Guapinol.